Un tip, los tips de salud, un tip de salud para hoy, que sería lo que es la risoterapia. La risoterapia es increíble cuando nos reímos, cuando estamos felices, no es mentira, según desde Pat Adams, que es uno de los prácticamente precursores de esta. Y ha profundizado en estos aspectos de lo que puede lograr la risoterapia, la alegría en las personas. Es increíble cómo la tristeza te lleva a un mal funcionamiento de órganos y la alegría, la risa, puede mejorar el estado de ánimo de forma tal que puede hacer sincronizaciones internas en el cuerpo humano y lograr beneficios en la fisiología de los riñones, fisiología gástrica, fisiología cardiovascular, etc. Vamos a ver algunos aspectos en los que Pat Adams ha aportado y ha comentado, así como otros anatómicos, profesores, doctores, sobre las curiosidades de lo que puede lograr la risoterapia. Fíjense que aumenta la oxigenación tisular. Como es lógico, estás sonriendo, estás alegre, todos sus órganos funcionan bien, son mejores irrigados, la perfusión es mejor, por tanto, la oxigenación aumenta. El refuerzo del sistema inmunológico. Es increíble cómo la alegría, el buen estado de ánimo, puede elevar la función del interferón, el aumento del interferón gamma, células T, las células prácticamente células B, los linfocitos B, etcétera, plaquetas sanguíneas en general. Toda la gama de celularidad sanguínea se mejora. Funciona mejor la médula ósea, por tanto, el bazo funcionando con sus linfocitos B, etcétera. Tenemos así, ayuda a conciliar el sueño. Fíjense que a conciliar el sueño. Es interesante cómo cuando tenemos un día alegre, un día prácticamente, aunque estemos trabajando, cansados, etcétera, pero alegre a la vez, dormimos mejor y esto lleva a una mejor producción, por ejemplo, de melatonina, etcétera, y al otro día amanecemos con mejores condiciones para trabajar. La liberación de neurotransmisores, por ejemplo, como la serotonina, etcétera, y además las beta endorfinas que son ya demostradas, segregadas a nivel del hipotálamo y a nivel del lóbulo medio de la hipófisis. Y fíjense cómo estas beta endorfinas, convertidas en endorfinas finalmente y en cefalinas, nos llevan a todas esas molestias, todas esas afectaciones, espinas irritativas negativas que tenemos, pueden ayudarnos a desaparecer. Con el aumento entonces de la risoterapia, podemos mejorar la producción de estas sustancias que nos ayudan. Así tenemos el efecto psicológico. Es un feedback, es un círculo vicioso. Más alegría, mejores efectos psicológicos. Mejores efectos psicológicos, más alegría. Lógicamente, todas las veces, de acuerdo a los ritmos circadianos, no tenemos una, ¿qué decir? No tenemos un estado de ánimo adecuado. Nos balanceamos en una curva positiva y una curva negativa, que ahí estamos en esos ciclos circadianos. Y el aumento del flujo sanguíneo, como es lógico, la misma oxigenación tisular y el aumento del flujo están combinados. Y así lleva a cabo lo que es la risoterapia, pues a reírse y nada de tristeza. Seguimos adelante con el tema de hoy. Y nos vamos para lo más rápido posible, porque prácticamente es un tema comentario general.